no cabemos ya en la camioneta. Esa es la parte 2 de cambiándonos con vivero suculento. Ya. Vale, me quedé a gusto. Esta es la parte 2. Es la intro de la parte 2. Sí. Vamos por el segundo viaje. Hoy no. Ah. Este es el cuarto. No, este es el cuarto. Sí, cuarto. Cuarto viaje. ¿Ahorita vieron el tercero? No. Oh, de hecho, esto va primero. Esto va primero. Bien desacomodado el video. Un cuarto de 30. Nos quedan como otros 29 viajes. Sí. ¿Y ya? ¿Sí crees que sean 30? Nah, yo creo que como otros 10. Nah. Sí, 10. No, no. Sí, 10. ¿Verdad que no? 20. ¿20? ¿Por qué no se mueven ustedes? Porque tú estás chiquita. Parezco de los bonitos de que van a tener. Los de que están con el aire. Irajo, bien cómodo. Ya incómodo. Incómodo. Miren todas las cajas que compramos para poder meter más planta. Y aquí ya llevaron un viaje hoy entre Job, mi papá y Rafa. Ahí hay macetas quebradas. Hay muchas cosas que vamos a tirar, separar para llevarnos. Y yo creo ahorita vamos a meter estas de aquí en caja. Y también nos vamos a llevar las tarimas. Miren un caracolote. Ay, ya no sirve. Ya se murió. Vean esta Runyuni, que hermosa está. Wow, está bien bella. Necesita trasplante, pero vean qué bonita se puso. ¡Se ganó! ¡Ganadora! Has ganado por ser la más fuerte. Ahora sí. Del vivero. ¡Oh, vea nomás! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Hombre! ¡Ganaste! Y un bebo kinder. Un bebo kinder. Y un bebo kinder. Un caracol. Mira. Ay, ¡hola!
¿Tiene manita? No, no es mano, es su cuerpo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí. Llévalo para afuera. ¡No! Pobrecito. Llévalo para allá. No, para la esquina. Estas no están demasiado grandotas. Nada más las voy a poner para adelante para podernos las llevar. Y pues esto así no lo vamos a echar a la camioneta. Poco. Modo videos de chinos. Es una Xaviana. No, es híbrido. Y de aquí llevamos la mitad. Yo. Nos falta todos. Ya ah, ya te espinaste, sí vi. Con el. ¿Y a ese le diste un trancazo? ¿Con cuál? ¿A ese? Al nopalazo. ¿No tiene espinas? Casi no, nunca me he espinado. Ya ese. Salieron como 1,000 garis. Como 1,000 caracoles. Ya verito. Y aquí estoy poniendo todo lo que ya no sirve. Que había macetas sin planta. Ya lo está poniendo aquí. Miren, agaboides ebony de hojita. Creo que sí se las enseñamos en el video de la colección. Tienen como un año y así han crecido. Desde ¿y hojita. ¿Y esta cuánto tiene? ¿También con un no, año? Tienen como 6 o 7 meses. ¿Ya viste que sí brotó una? De la Graptoberia Rose. ¿Graptoberia? Sí. De la... Ah, de la Rose. Rose. Sí. De todas eran 12. No manches. Y nada más una brotó. Es que no las cuidaste. Sí, se las cuidé. Si no, no hubiera brotado ni una. Y vean esta afterglow. Tiene un montón de bebecitos. Abandonada, pero bien bonita. No tiene como 4 bebés. No, no es cierto. Estaban ahí. No, ve esta Xavianota. Esa está en maceta mano? De 4. Mide como unos 30 y tantos centímetros. Ahora nos falta todo eso. Ese fue el culpable del mi espina. Hoy vamos a dar, yo creo, nada más 2 viajes, ¿verdad? ¿3? Porque ¿cuántos llevas? Nos... Llevas 2, ¿no? 2, pero el primero fue en el que llevamos más porque sí se podían apilar. Y estas como todas tan grandes, pues no se pueden sí, apilar. Sí, todo esto no se puede apilar. Nos lo tenemos que llevar planito. De aquí va a ser un viaje. Déjenles enseño dónde las estamos llevando porque todavía no llega mi papá con la camioneta. También esos nos los tenemos que llevar. ¿No los llevamos ahorita, yo pienso, no? Las pallets. Enséñale el que no habías visto. Ah, este. Este lo teníamos abandonado. Este sí estaba abandonado porque no lo había visto como en a un año. A sol directo. Estaba a sol directo. Y estaba como atrás de una suculenta grande. Y lo veo y yo, ala, ¿qué es esto? Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo está? De hecho traía aquí cochinilla. Ah, no. No, son como son marcas. Heridas. Son como marcas heridas de guerra de la lluvia y el granizo. Ahí se anduvo dando trancas. Pero sí, miren, así va. Y dice Rafa que de pura pitahaya se va a llevar como 3 viajes. Yo creo. Sí, fácil. Las de, este las la... de allá. ¿Las de ese estas. Lado? ¿Y las que tienes allá del otro lado? Como 2 viajes, nada más. O sí, como 1 y medio. Ay. Una apuesta, una apuesta. Ahí están en 3 macetas. No, nada y más esas ahí las vas a dejar, las que están no, en el suelo. Y me las llevo a raíz. ¿Dónde la vio? A puro Picasso la saco. Pues vele haciendo porque no, todavía no. ¿Sí sabes cuánto nos queda para tenernos que quitar de aquí? No. ¿Un mes? ¿Un mes? Con eso tengo. Cuenta regresiva. Día 1. Bueno, sigamos. Así no, lo vas a poder, así. Te doy. Eres el indicado, Rafa. No. A ver, inténtalo. A ver, inténtalo.
Tun, 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 tun. Chun, chun, chun. Le va a hacer. No, no pude. Se va a echar un pedo. ¡Oh, lo logró! ¿Ya viste? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Levántalo! Con esta ya. Listo. Pues, listo. Proseguir. Esta que si se le cae es la de barro. No. Se ve bien feo así. Hay que estresarlo. Todo hay que estresar. Todo hay que estresar. Menos nosotros. Nosotros nos desestresamos estresando plantas. No, tiene sentido. Oh my god, ¿ves? ¿Cómo entra la gente? Y ahora nos llevamos. ¿Por qué lo pusieron ahí? Oh, hay que recorrerlo para allá, ¿no? Ahí pasen. Que pasen así. Ahí pasen. Se va a llenar, yo creo, con esto nomás. ¿Qué? ¿La camioneta? Sí. ¿O con menos? No, pues ya con esto. Hay que hablar a mi papá que ya venga. ¿Ya viene? Y ahora hay que levantar eso. Ahora ya nada más nos falta todo eso. Ay, no, esto se me está haciendo eterno. Como que mejor hay que rentar unas camionetas o qué. Mejor gente. Y gente que nos ayude. No gustan cooperar, nada, es cierto. Con manos. Ay, Dios. Agarráramos la pura, o sea, todo. La tarima. Ajá, y la eches a la camioneta. Así de en todos. También aquí, mira. Si de por sí no puede una canasta, nos morimos. Pero entre tú, Hobby, mi papá y yo, una tarima entera. ¿Es buena idea? No, no lo es. Estas no se puede, estas son muy pesadas. Mira, ya no. Ahí está. Si sí caben aquí más. Chin. Es que estas ya no se pueden encimar, es lo malo. Si no, hacíamos otro piso. Vieron más de las que ya habíamos puesto. Yo creí que iban a caber menos. Sí, es que está bien grande la cabinita. Cupo este y esta de lo que había enfrente. No, y esta. ¿También te la trajiste de atrás? También. Ahí tuvo. Bueno, cupieron muchas. Déjenles enseño cómo quedó. Ya quedan muy poquitas ahí. Quedan todas las de acá. Y adentro pues no hemos llevado nada. Y de allá creo que ya les habíamos enseñado lo que ya nos llevamos. Le va a quitar todos los hijos. Es una cresta de euforbia. ¿Cresta? Yo, no, es una colonia de euforbia. Variegada. Injertada. Pero vean el porta injerto, está enorme. Ni he contado cuántos bebés tiene. A ver, empezamos con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 más los minis. Un montón. Pero déjenlo enseñar así de cerquitos. Parecen como hechos a propósito las rayas. Yo creo que es un híbrido de euforbia obesa, pero no supimos la identificación. Se nos olvidó echar los tarimas primero. Ay. Qué listos somos. Contrátenos para más. Para más cambios. Cambios. Y creo que no les habíamos enseñado esto, estúpido. Van a salir a la venta en cuanto se hidrate. Miren. También falta todo esto también. Pero es que esto ya es de lo de venta. Entonces lo de venta no nos lo vamos a llevar ahorita. Creo que no les habíamos dicho, pero este invernadero lo vamos a pasar al otro lugar. Al otro terreno. Pero sí. Ah, miren, estas también son nuevas. Sí, diles hola.
Mi papá ya tiene fans. Ahorita llegamos por otro viaje, vámonos. Vamos. Let's go. Sí. ¿Va a cerrar? Sí, hay que cerrar para más rápido. Ah, bueno. Yo me quedo. No. La pasadera. Por ahí está la Donato Guerra. Para los que son de aquí de Tepa, que conocen Tepa, ahí está el semáforo de la Donato Guerra. Y para acá, y aquí es, está el puente del río. Y aquí es la Tomás González, la calle Tomás González. Porque mucha gente me preguntó que para dónde nos íbamos a cambiar. Y si te vas todo, todo derecho para allá, allá está el vivero. Son como 5 o 6 cuadras todo derecho. Entonces es la misma calle, nada más que aquí en Tepa, en ciertas calles cambia. Allá es General Anaya y acá abajo es Tomás González. Tomás González 182C. No, hombre, ya se revele. Ya es jungla otra vez. Selva Malacandona, dijo Juanito. ¿Malacandona? Malacandona. Y ya nuestro próximo meta es construir otro acá. Oigan, me preguntaron que si podemos decir cuánto costó el invernadero. El invernadero mostró sus características variegadas. Mm. Así no estaba. Está chido. Pa. Oteroí. Que si podemos decir cuánto costó. Cada lugar cuesta diferente. Pero quieren saber cuánto nos costó. Lo que pasa es que tienen que hacer una relación. Por ejemplo, una renta de una casa aquí en Tepa cuesta 3,000 pesos, 3,000 a 4,000, y en otros lados cuesta 8,000. Entonces eso es lo que te cobran de mano de obra más caro en unos lugares que en otros. El invernadero aquí costó 70,000 pesos, ya terminado, sin el, la grava. Sin la grava. Pero te puede costar 90,000 en otro lugar, o en un lugar donde la renta es más barata te puede costar 60. En Guadalajara costaba el doble que aquí. Más o menos. Nos habían cotizado en un lugar 120,000 pesos. Por eso, pero en son Guadalajara, lugares de, uno de este tamaño que costaba el doble. Son lugares que todo es más caro, no, sí. No te va a costar igual en un lugar que en otro. Pero si vives en una ciudad grande te cuesta más caro. Y si vives en una ciudad pequeña te cuesta más barato porque todo se vende un poco más barato. Y también depende mucho el material, este material fue más grueso del que está ahí arriba. Como el doble. Y también porque el fierro ha subido muchísimo. Sí. Y también me preguntaron del plástico. No, ni que puedo voltearme. Es plástico lechoso. Y sí, sí es lechoso. Sí, es lechoso plástico. Y es más, da más sombra este que el del invernadero. ¿Qué porcentaje quedó, pa? Yo creo que aquí es como 60, ¿no? ¿60? El 60% plástico, y acá creo que es el 50, ¿no? 25, 30 y acá pues el doble que acá. Ponen que el 30% y acá el 60% porque le pusieron lo doble como Rafa les pero había explicado. Pero de todas formas, por ser blanca, pasa más que la negra, no sé por qué. También me habían preguntado que cómo le hicieron para atorar todo. Y ya les habíamos dicho, pero creo que no nos pusieron atención. Miren este perfil, lo que está en color plateado. Lo pijan, o no sé cómo se le llame a esto, la verdad. Perdónenme todos los que saben hacerlo. Pero les trato de explicar un poco. Lo ponen esto y ya después ponen el fierro. Pero había varias personas, no sé si se dieron cuenta, pero son de las negras. No sé si se dieron cuenta que eran como tres hombres que lo ponían y otros le jalaban. Le jalaban para acá. Aquí igual, miren, vean. Aquí creo que se nota más. Aquí, aquí, y así tiene varios. Entonces luego le ponen esto. Aquí vi que le cortaron, miren. Para que quede bien parejito. Y después, este es un tramo ya muy muy largo. Ahorita déjenles enseño. Y más, creo que les costó más trabajo porque fue doble. Pues doble trabajo. Tuvieron que poner una malla sombra y luego otra vez poner otra malla. Ah, sí, cierto, aquí se ve, mira. Están aquí las dos. Uno aquí y otro acá. Pero está muy bien hecho. Aquí lo que a mí me preocupa es que la humedad se suba. Se va a hacer color verde. Creo que en el invernadero de Tonatiuh también está así. No, pero se hace verde. Aquí miren, no, aquí no le pusieron.
Y a ver, arriba también, eso ya les habíamos enseñado, que no me pusieron atención. Los que me preguntaron. Miren, aquí también tiene doble. Por lo mismo que está la doble malla sombra. Entonces es uno sí, uno no. Uno sí y otro sí. Abrieron una zanja, eso también lo explicamos en el otro. Abrieron como una zanja de unos 50, 40 centímetros. Metieron la malla sombra y luego la llenaron otra vez de tierra para sí. que esté totalmente cerrado y no se metan ni los insectos por abajo ni nada. Obviamente, pues si viene un ratoncillo, sí se va a poder meter. Y aquí está igual, miren. Y déjenles enseño la puerta, cómo le hicieron. Es prácticamente lo mismo. Igual. Sí quedó con hoyito aquí, pero pues es mínimo. Sí, van a llegar a entrar alguno que otro insecto, pero pues ni modo. De aquí es lo... Está el 99% del invernadero sellado. 99.9, exceptuando esto. Y ya. Lo malo, que no sé si checaste, al abrirle por adentro, está bien difícil. No, pues no lo tienes que hacer eso. Sí, y cerrarle. ¿Te encierras? Ya sé. Pero está difícil. ¿Y qué les iba a decir? Lo de afuera, encima. Pues es que todavía sigue sucio. No lo vamos a... Ay, miren, aquí quedó un fierro. Esto, todo acá. ¿Ya pusiste plantas allá? Sí. Ahí está bien aguado. Aquí les quería enseñar cuando Rafa dijo en el otro video que había quedado un poco grueso. Miren, sí quedó muy grueso. Vean mi piecito. Vean, todo esto de grueso hasta allá. Y aquí van a ir plantitas. Rafa, ¿pero qué no las plantas iban acá? ¿Acá? Ah, ¿vas a plantar al piso acá? ¿Se va a hacer un jardín? ¿Qué no era para poner mesas? Mesa jardín. Ya con este van tres viajes. Sí quedaría padre aquí un jardín. A ver qué opinan ustedes. ¿Se vería padre? Creo que sí. Y como con ladrillo ponerle aquí. Pero imagínense rellenar todo esto de sustrato. Estaría bien para un video. Y les voy a ir a enseñar dónde vamos a trabajar. Ay, no sé qué vaya a hacer. Yo creo que vamos a hacer una oficina. Ahorita le voy a preguntar a Rafa. Sobró aquí malla sombra. Sí, es un buen. No me había dado cuenta. Miren, como para semilleros lo voy a usar. Le voy a decir a Rafa que hagamos semillitos. Bueno, ahí es donde vamos a trabajar. Estoy pensando qué color ponerle ahí. Lo quiero pintar bonito. Opinen en los comentarios a ver qué color se vería padre. Yo tengo ganas de un verde. Aquí les pongo una imagen de qué verde quiero. Se me antoja como verde, lo de arriba. Las dos partes de arriba. Y abajo como un café o beige, no sé. Y aquí quiero llenar de plantas colgantes. Siento que se vería bonito. Qué hermoso se ve. Y ahí, una alberca. Ya está listo para estanque. Rafa, aquí ya está listo para estanque. Ya vi. Echa los guppies. Tenemos que emparejar aquí. Ay, les iba a decir que si les gustaría ver cómo, si hacemos como una alcancía, hacer una, poner una alcancía y que vayan viendo lo que vamos juntando. ¿Cómo? De dinero, una alcancía para cuando hagamos el otro invernadero. Hay que empezar a ahorrar en una alcancía grandotota, en no, un puerco, no, no, en un... Ay. Nos roban la alcancía. Obviamente no dejarla aquí, la pones en tu casa. Van a nuestra casa. Ay. Pero hace como un ¿cómo se llama? Un garrafón
o un puerco. Garrafón. Es que en el garrafón sí se ve lo que vas llenando. ¿Nunca has visto los que hacen alcancías de garrafón? No. Y juntan un buen como 100 mil pesos en un garrafón. Pero pues le meten billete también. ¿Por eso? ¿Le entras a la alcancía? Gracias. Bueno, eso voy a hacer para poder construir el otro invernadero. Agarra esto. La meta, ¿cuánto es? 70 mil pesos. Ah, no más. Para los niños pobres, Mora Cruz. Mora Cruz, ni somos Mora Cruz. Mi papá sí es Mora Cruz. Bueno, son más de 70 mil pesos lo que tenemos que juntar para el siguiente invernadero. Está canijo. Pero a ver cuánto se logra. ¿No vamos a hacer otro igual? ¿No? ¿De qué tamaño? Pues igual del mismo tamaño, pero no de los mismos materiales. ¿De qué material? Alguno más barato. No hay uno más barato. ¿Cómo no? De madera. No, yo ya había de lo que están hechas. Las vigas. No echen vigas. Echen ladrillo y cemento. Ay, tus chistes. Lo peor es que los entiendo. Que no eches vigas, dice mi papá. Solo ladrillos y cemento. Wow. Nadie va a entender su chiste malo. Juga, a echarle, agarrarle. Ahora yo grabo. No, se... Revivimos el... Los la recuerdos. Magnífica. Sí, adentro. ¿Y esta? También, no, esa afuera. Traí una gigantea. Más gigantea que yo. ¿Qué? Como que ya estamos. Solita se acomoda, regresemos. ¿Qué? A la Maya Sombra. Rafa, así se ven tres viajes. Y el de adentro fue el viaje más grande. Sí. Un viaje contó por dos de los que estamos haciendo ahorita. Fueron 44 canastas, creo. Y es nada más de dos secciones del video. Ya han agarrado colores chidos, ¿eh? Sí. Mira, ve, a ese le falta agua. Nah, aguanta un montón. Nah. ¿Ya viste las lawis? Están bien bonitas. Sí, a las lawis les gusta el calor y nada de agua. Y las carúnculas ya le salieron más, mira. No, ve el color. Están bien bonitas. Esta ya se puso bien bonita. Esa es de las que te pone gigante. Bueno, todas. De las enormes. Hay que ponerlas en macetas grandes allá mi afuera. Mi plaganchoe. Mi plaganchoe. Plaganchoe pinto. ¿No, ya viste? ¿Compraste uno nomás, no? ¿Compraste? ¿Ves sí, que si sí es plaga? Uno. Uno, ya le saqué esos tres. Tengo la mamá. Y dos tronquitos que ya tienen como otros seis. Ya pasó como medio año. ¿Y esta variedad? Y de esta plaga se hizo esta. ¿Ya viste? Está bien bonita. ¿En cuánto tiempo? No, esa es la dos tuya. Años. Esa no, es la esta tuya. Es tuya. ¿Es la que tú habías comprado? ¿Ya se desvariegó? No, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Vele? ¿De dónde? Hasta crees. La preferida de mi papá. La preferida mía. De mi preferida y la van a seguir. Mi jaguarte preferida. Hulk. Hulk. Ya ¿no se llama así? Sí, es un híbrido. ¿Tú la bautizaste? Ya la bautizó. ¿O así se llama? No, ya la bautizó. ¿Es un híbrido de Colorado? No sabemos. Yo creo que es de Colorado por Agaboide. No, ve esta cosa, está enorme. Es una papa. Una papa. Llegamos y ya Job ya tenía todas las plantas aquí afuera. ¿Te espinaste? No, pero mierda. ¿Dónde? En el dedo. Con el nopal.
¿Pero dónde traes la espina? No, vele. Pues me la puso en la pura agarradera. No me fijé. Mis plantas las desplantaron. ¿Cuáles? Está enojado. Lo grabo para que no se enoje. ¿Cuáles plantas? Enojado. ¿Las de ahí? A ver, que les desplantamos sus plantas. Sí, bien desplantadas. Sácalas. Espera. Se agüitó. Estos también muy mortales. No, hace rato casi me espinaba con el San Pedro en la cara. ¿No viste? Fue por lo que grité. No, ve dónde está esta. No, hombre, no, sácalas, dáselas. No hay que llevárnoslas. Casi ni las desplantamos. Bueno, Pop no se fijó que estoy nutriendo. No, hombre, sí vio mi papá. No le pasó nada, la rescaté. Su cara de... Acabo la de matar. No, hombre. Está bien, está bien. Ay, pobrecita. Mis orejonas. ¿Cómo me está punzando el...? ¿Sí? ¿La punzadera? La punzadera. Es que estos creo que traen de lo que te desgarra. Veneno. No, te desgarra. Te ¿cómo? Morirás en 5, 4, 3, 2. Ya, hay que subir todo. La desgarra, la desgarra. Mira, me la voy a regresar. No, hombre. Ay, empecemos. Va el cuarto viaje. Yo digo que sí van a ser más de 30 viajes. Fácil. No, yo creo que van a ser 18. 18 viajes. Exactos. Más, no, de pura planta 18. Más las tarimas. Vean lo que Rafa se encontró en la camioneta. Es una camioneta de nuestro tío que nos la prestó. Hay un honguito. Bueno, que Dios los bendiga. Seguiremos. Hola. Yo me quedo aquí.